thank you Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Resulta difícil presentar a las personas que nos visitan. Unas pocas palabras son insuficientes para reflejar lo que alguien es y lo que hace. Podría decir que el tema de hoy se configura con los relatos de un fotógrafo, pero resulta que ese fotógrafo es Eduardo Longoni y que sus relatos se apuntan en imágenes. Esta publicación, Imágenes apuntadas, los relatos de un fotógrafo, reflejan el trabajo de muchos años. Y es sobre esos años que quiero preguntarle. Son muy bienvenido, Eduardo. Te agradezco mucho que aceptaras nuestra invitación. No, muchas gracias por la invitación. Y como viste, tomamos algunas fotos, pero no te las vamos a mostrar. <laughs> bueno. 30.000. Así denominaste esta fotografía. En 1981. En 2017, ¿le asignarías el mismo título? Sí, sí. Esta es una foto que yo creo que tiene una, una enorme carga de resignificación. Esta foto yo la hice en el quinto aniversario del, del golpe militar. Eh, yo trabajaba en Noticias Argentinas y había hecho varias de estas misas en la capilla Estela Mar. Y justamente el otro día pasé haciendo una recorrida por la ciudad, una capilla que quedaba al lado del edificio de la Armada. Y yo siempre veía, siempre los fotógrafos estaban del otro lado. Ahí en la foto se ve a un flaco alto, que era, ese era el fotógrafo de Telam, que se ve el reflejo de su flash. Siempre nos, nos ponían en ese lugar. Aquel que se ve de fondo allá. Sí, sí. Y yo ya había hecho varias fotos de, de, de Videla tomando la, la comunión. Y de alguna manera, bueno, para mí la cámara era siempre fue un, un lenguaje para opinar. Eh, Claramente yo venía de una, de, de una posición política en contra de la dictadura y siempre estaba observando que Videla se, se reconcentraba en un banco de, de la capilla y yo pensaba eh, entre mí ¿qué, en qué lugares estará la meditación de este asesino. Y entonces eh, un día decidí tomar el riesgo y quedarme de este lado. Eh, no hacer la comunión de, de Videla, y entonces fotografié a, a Videla arrodillado. Alguna vez me preguntaron si, si tuve miedo de hacer esta foto, yo le dije no, fue una, eh, una foto que, que para los, los custodios de Videla debía ser una foto eh, que reflejara lo que, lo, lo que su custodiado era, que era un presidente, un, un jefe, había sido el jefe del ejército, el tipo que había dado el golpe de estado, que estaba en comunión con Dios. Pero para mí esta foto, la composición de que a la izquierda lo cerrara un militar con, con su sable, con casco, y que hubiese un, una jerarquía de la Iglesia Católica, que de alguna manera, en mi pensamiento, era la connivencia del poder de la dictadura con cierta jerarquía de la Iglesia, cerraba de alguna manera eso que, quería, que yo quería decir, hay que tener en cuenta que yo era estudiante de historia, y entonces tenía la sensación de que había algunos documentos que en algún momento pueden decir una cosa y se pueden resignificar y, y de alguna manera yo esperé esperaba que pasara algo más porque esto ya lo tenía fijo y aquel militar también y de alguna manera ese, ese niño que, que comulga que puede llegar a representar lo que la dictadura quería representar de la familia argentina y que para mí representaba que la dictadura había, estaba haciendo desaparecer casi una generación entera, justamente la generación que tenía que ver con, con la gente de mi edad, un poco más grande. ¿no? Y, y de alguna manera esta foto sí puede llegar a haber ocurrido, que la hubiera publicado algún diario afín a la dictadura, pienso en diarios que muchos diarios eran afines a la dictadura en esos años. Pero cuando yo la, la, la mostré en el año 83, en la tercera muestra del periodismo gráfico argentino, le puse 30.000, eh, creo que bueno, que es el título que, que, que hoy sostendría, más allá de que en mi libro habla del gran dictador, una cosa así, porque, porque hay algunos títulos que yo le puse que son títulos, algo así como lo que se llama en periodismo el título de fantasía, más el título certero de que ese de Videla rezando en la capilla Estelamaris en el quinto aniversario del golpe. Pero 30.000 no estaría mal tampoco. Eduardo, manifestaste recién o antes que te preguntaba sobre qué reflexionaba el general Videla. ¿Encontraste alguna respuesta? No, yo creo que hay ciertas, ciertos periodos de, de la historia y ciertas mentes que son difíciles de escrutar. Eh, resulta complicado meterse en la cabeza de lo que era Hitler. ¿Quién sabe esta foto? Te lo pregunto porque digo, ¿quién sabe esta foto te permitió arribar a alguna conclusión? No, no, no yo creo que, que, que la fotografía muchas veces lo que hace es detener un instante y ese es un instante que le genera esto que venía sucediendo y que se detiene en un instante de una foto. Le, le puede generar reflexión al espectador. Eh, yo tengo la sensación de que meterse en la cabeza de alguien que, que ejerció una, algo tan horroroso para, para un país, o que, que, que es el, el, el líder o la, la cara visible de la noche más trágica de, de la historia argentina, es eh, es como es complicado por eso decía no sé no, no sé quién se metió en la cabeza o se pudo meter en la cabeza de Hitler quién se pudo meter en la cabeza del Stalin sobre todo el Stalin que tiene que ver con la política interna de la Unión Soviética eh, son creo que a veces son son cruzados y, y yo creo que Videla creía firmemente en lo que hacía eh, Creía firmemente que la manera de imponer su, su plan económico y político era acallar las voces de, de, de la mitad de una generación. Creo que Pinochet también lo pensaba. Eh, pero eh, me, me parece que a través de, de, de una fotografía no se puede, no se puede escrutar esas, esas mentes tan, tan terribles. En ocasiones, cuando leemos, encontramos descripciones que desatan un reproche. Por ejemplo, ¿cómo no se me ocurrió pensar esto así? Uh -huh. Te leo una descripción que vas a identificar este rápidamente. Me pongo los lentes porque de lo contrario no lo podría hacer. Millones de fotos apenas tienen una tenue vida latente en los discos rígidos de las computadoras. ¿Sospechás que entre tus fotos hay alguna condenada a una vida latente? Eh, que en realidad me sería una mejor suerte? No, me parece que, que las fotos que, que uno. Cualquier fotógrafo ha hecho muchas fotos en su vida. Eh, hay, hay, hace un tiempo escuché a, un, a, un, a una persona decir: Bueno, si Cartier Bresson, el genial fotógrafo francés, que de alguna manera, manera es la mirada del siglo XX, y hubiera hecho un millón de fotos. Eh, a un 125 avo de, de segundo cada foto que es una velocidad básica de, de, de obturación eh, habría trabajado casi menos de una hora en toda su vida yo lo que digo es, bueno es un, esa, esa cuestión que es un chiste una, una broma es que lo más importante que tiene un fotógrafo es todo el trabajo que hace sin su cámara dónde se posiciona qué es lo que piensa qué es lo que ¿Qué es lo que escruta como para, para que sea su fotografía? Para mí mi fotografía en la época de la dictadura era una fotografía que tenía que ver casi con una militancia política, con una militancia política por, otra, por otros medios, que era mostrar lo que se podía mostrar del horror que estábamos viviendo. Eh, por lo cual debe haber fotos que, que en su momento pude, podría haber hecho que se me pasaron por encima. Y no las vi, o pudo existir, como en el libro hay un capítulo que dice que son. cuento la anécdota de las fotos que no tengo, porque son fotos del 30 de marzo del 82, la, aquella gigantesca manifestación de la CGT, pocos días antes de la invasión argentina Malvinas, en donde la dictadura tenía esta cuestión de lo que no se ve no ocurre, de ahí esta, esta cosa tan. Tristemente célebres, de los desaparecidos, que es un invento argentino-chileno, digamos, ¿no? que de los dos lados de la, de la cordillera ocurrió. Pero también la policía de la dictadura nos tenía a nosotros, los fotógrafos, como blanco móviles, porque la idea era que si había represión no se viera con las cámaras. Esto es impensable tal vez para los chicos de hoy, porque todo está fotografiado, o con cámaras de seguridad o con celulares, pero en ese momento solo los que fotografiaban lo que pasaba en la calle eran los fotógrafos pongámosle entre comillas profesionales a mí siempre me gusta decir que la foto para mí la fotografía es un oficio más que una profesión porque el oficio me, me lleva más a esa cosa artesanal y bueno eh, siguiendo con lo que contaba el 30 de marzo del 82 yo custodiaba mis mi, mi películas mis rollos porque sabía que tenía muchas escenas de, de, de represión y me encontré con un redactor de la agencia de noticias argentinas en la calle y pensé eh, que, que lo mejor que podía hacer era darle los rollos a él para que los llevara a la agencia, ya que a él no le iban a detener porque no tenía una cámara encima, tenía apenas su, su libreta de apuntes. Y se ve que nos vieron porque cuando le di los rollos a la, a la cuadra, lo rodeó la policía le sacaron los rollos. Y son, o sea, yo sé que fotografié el 30 de marzo del 82, sé que hice un montón de fotografías de represión, pero no las tengo porque la policía. Le sacó los rollos, seguramente los veló, o, o tal vez los reveló en algún lugar, y esos rollos andan por algún destacamento policial o por algún lugar de inteligencia. No creo, creo que lo, lo, lo más cómodo que, que hacía la policía era velar el rollo y tirarlo a la calle. Entonces, yo quería contar esta anécdota porque muchas veces los fotógrafos hablamos de nuestras fotos más conocidas, pero a mí me parece que se aprende mucho del fracaso, y la fotografía es un es una oficio donde muchas veces fracasamos. Esta cuestión de, sobre todo en la fotografía documental, intentar capturar un, un, un mini instante, un segundo que, que está corriendo, porque la vida va corriendo y uno trata de capturar eso, eh, es un, también una, un anecdotario de fracasos. Quiero reforzar una idea que esbozaste. No tenemos duda que los poemas de Mario Benedetti son, de alguna manera, amorosos desde lo teórico y militante desde los políticos. ¿Consideras que tus fotos son una forma de hacer eh, una amorosa militancia? <risa> Era, <risa> nunca lo había pensado, es una buena... Es pero, un... pero lo expresaste hace un ratito, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, es, una, es una, una buena observación, sobre todo además eh, inspirándose en Benedetti que es casi como, para mí fue casi como de, de mi familia, yo hice dos libros con él y, y de alguna manera Mario fue como el abuelo paterno que mi hija no tuvo porque se interesaba mucho por mi hija, que en esa época, cuando, cuando era chiquita, tuvo un problema de salud. Puede ser, yo siempre creo que la fotografía, por más que muestre escenas violentas o por más que, trate de, que, que retrate situaciones crudas, tiene que tener alguna... Es un, es un vehículo y entonces tiene que tener una estética un cuidado que haga que el lector de esa foto, eh, si está viéndola en una revista o si la está viendo en un libro o en un diario, no cierre la página y, porque si no, no habrá tenido sentido. Si uno fotografía la guerra descarnadamente y, y un, un cadáver descuartizado por una granada, seguramente no va a llegar a muchos lectores porque nadie, nadie va a querer ver eso. Entonces, yo creo que... Tal vez a lo largo de, 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 mi, de, de los años de mi fotografía fui tratando de buscarle esa vuelta, esa mirada que me permitiera opinar firmemente, pero tener como una. Como, como con una pátina. Bueno, vos lo dijiste mejor de lo que lo estoy tratando de decir yo, como una pátina más poética. Le pido al director que ponga en pantalla una imagen o el rostro de una persona cuya obra. Quedó grabada a fuego en la literatura argentina y en el prólogo de Nunca Más. Uh -huh. Eduardo, ¿puede una foto transparentar la sensibilidad de un hombre como Ernesto Sábato? Mira, eh, puede ser. Yo, no, yo eh, muchas veces eh, hago esta comparación. Eh, me resulta extraño cuando un, eh, a una persona le preguntan qué es y dice: soy artista. Porque yo lo que creo es que en todo caso, decime cuál es tu oficio. ¿Sos escritor? ¿Sos pintor? ¿Sos fotógrafo? ¿Sos videasta? Si sos artista o no, lo va a decir tu contemporaneidad, o a lo sumo, tal vez lo va a decir la la, 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 las generaciones que, que te suceden. Yo afirmo que sos un artista de la fotografía. Bueno, pero vos sos mi contemporaneidad. Entonces, eh, decir si una foto propia o no puede transparentar algo. A mí lo que me interesaba, lo que me interesa de los. Yo no soy un, un especialista en retrato. He hecho un libro con Sábato, he hecho un, dos libros con Benedetti, pero para eso yo invertí mucho tiempo. Con Sábato estuve dos años fotografiándolo. Y esta foto, que parece una, una foto que alguien imaginó, pensó, bueno, lo voy a hacer a Sábato afeitándose, es el, el, la, la historia de la foto, es que yo estaba tratando de, de convencer a sábado de que nos fuéramos a dar una vuelta por santos lugares porque él estaba un poco amargado ya se estaba ya, ya Matilde su mujer estaba muy enferma y entonces eh, le, me dijo bueno sí vamos que tengo ganas de ir a ver a, a, al sastre que hace mucho que no lo veo hacía claro años que no se sé hacía si un traje pero el sastre era amigo de él y entonces eh, eh, me dijo bueno eh, Voy al baño y cuando sale del baño me dice, no, pero mira, tengo barba de tres días. Bueno, fíjate, yo qué sé. Y él se afeitó con la puerta abierta y era tal intimidad que nosotros teníamos tantos años de hablar. Yo muchas veces iba a su casa de Santos Lugares y la cámara no salía de mi bolso, pues yo me quedaba hablando de cualquier cosa. Íbamos desde la Conadepa hasta el laboratorio Curí, donde, donde él trabajó cuando era joven y fue a París eh, y, y era físico todavía. Eh, y entonces, eh, bueno, se empezó a afeitar y yo saqué la cámara de mi bolso, hice tres o cuatro fotos. Y esta cuestión que tiene, que tiene tanta intimidad, sí lo que me parece es que refleja la intimidad que nosotros teníamos. Esa, esa cuestión donde que, que, que todo estaba permitido, porque había una, una confianza muy grande entre, entre el sábado persona, ya ni siquiera el escritor, el pensador, el el filósofo o el pintor que era en ese momento, porque, porque en ese momento se le había ocurrido empezar a, a pintar, había una, una intimidad que yo es la que necesito para retratar a alguien. Lo mismo me pasó con Mario, con Benedetti, la cosa de ir a Montevideo, estar en su casa, conocer a su familia, eh, conocer sus lugares, sus costumbres. Eso hace que, que para mí la cámara empiece, ese instrumento de la cámara que puede ser que puede intimidar de alguna manera, desaparezca y sea la cotidianidad natural. y la naturalidad del derecho del, del hecho de fotografiar a alguien. Cuando miramos la foto de una persona, tenemos un gesto típico. Deslizamos los dedos como queriendo tocar ya no a la foto, sino a la persona. ¿Tienen las fotos la posibilidad de resignificar sentimientos? Supongo que sí. La fotografía eh, es un... Es ese instante detenido y enmarcado eh, que, que hace que no solamente esté el sentimiento del fotógrafo, de quien hizo la foto, sino todo el bagaje de sentimientos y de cultura y de contexto que tenga el que lo está viendo. Eh, si yo muestro una fotografía de, de una señora mayor con un pañuelo blanco, a cualquier argentino me va a decir. Y le digo, ¿qué ves ahí? Me va a decir, es una madre de Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque tiene un sentimiento y un contexto acerca de lo que pasó en la Argentina, de la tragedia de la Argentina, y las madres de Plaza de Mayo representan eso. Ahora, si yo esa misma foto se la muestro, me voy hasta China, me voy a un cam al campo en China y se lo muestro a un campesino chino y le, le digo, ¿qué ves en esta foto? Me va a decir, veo una señora mayor con un pañuelo blanco. Va a ser literal y esa literalidad la va a tener porque no tiene el contexto de la información, de la información de lo que significa una madre de plaza de mayo en Argentina, en Europa también, y en Latinoamérica. Entonces yo creo que la fotografía es lo que uno como fotógrafo, como creador le pone a esa fotografía, pero también es lo que el lector, lo que el espectador tiene de bagaje cultural y de contexto político y social para entender esa foto. ¿Cuál de tus fotos dirías que es más parecida a la ciudad de Buenos Aires? ¿Y qué de Buenos Aires se parece a tu foto? Mira, para mí Buenos Aires es, eh, es una ciudad nostálgica. Eh, cuando, por ejemplo, esta foto de la niebla, eh, yo la empecé a, hacer en una, en un, empecé a hacer esta serie de fotos en una época en la que. ¿Dónde está tomada esta eso foto? Eso es la costanera sur, enfrente del, del aeroparque. Es una mañana, un poquito, mañana mediodía, de mucha niebla en la ciudad, esa, esa humedad que, que se levanta y que de alguna manera no, no se distingue dónde empieza el cielo y dónde termina el río. Y era una época muy nostálgica de mi vida. Yo creo que la fotografía eh, también cuenta eh, a lo largo de, 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 de los años de uno, cuenta cómo estaba parado uno ante la vida. Eh, esta, esta foto es de fines de, de los 90, principios del siglo, 99, 2000. Y de alguna manera es la época donde yo, a mí me cae la ficha de la muerte de mi papá. Eh, mi viejo murió en el 94, era un, un tipo con el que teníamos grandes peleas políticas eh, y entonces a veces nos dejábamos de hablar, y, y, pero era un ser eh, extremadamente tierno y en los últimos años de su vida se escapaba de la casa de mi vieja y se iba a fumar al hipódromo que era su pasión. Se compraba un, un, uno de esos atados de cigarrillos de 10 y se lo fumaba uno tras de otro. Digo esto porque alguna vez que, que lo extrañaba mucho lo iba a buscar al hipódromo y lo veía tiernamente desde la tribuna como estaba apurado sin ver a los caballos, ya solamente para fumar. y cuando, mu cuando murió, él no, no, no llegó a ver eh, ninguno de mis libros, porque mi primer libro con sábado yo lo hice en el 94, así que en esos hechos simbólicos y se lo llevé a su tumba y lo dejé ahí. Y, y en el, a fines de los 90 lo extrañaba mucho y empecé a fotografiar la ciudad de Buenos Aires en los rincones que tenían que ver con el tango, porque él... Trabajaba en la tienda Harrods, fue vendedor toda su vida, pero le gustaba mucho bailar el tango, pero mucho, y cantaba muy bien. Y entonces eh, el tango para mí, que a mí nunca me había interesado, me empezó a llegar a través de la, del recuerdo de mi viejo. Y entonces empecé a fotografiar la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires que tenía, que en ese momento para mí era nostálgica. Ahora yo estoy... De nuevo intentando fotografiar algo de Buenos Aires que no se parece en nada a esto, pero porque estoy en otra etapa. Me parece que uno va haciendo y va fotografiando de acuerdo también a sus estados de ánimo. Instante decisivo es una premisa que encaja muy bien con la lucha diaria de las madres. En aquellos días, cada momento era un instante decisivo. ¿Qué te hacía privilegiar la captura por sobre tu seguridad? ¿Pero me lo puedes contestar después del corte? Dale. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de Lysel TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones. Que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto. Y en el caso del ISEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes del corte, Eduardo, te preguntaba: ¿qué te hacía privilegiar en estos momentos eh, la captura sobre tu seguridad? O sobre la seguridad de tu persona, ¿no? Uh -huh. Mira, esta foto. Yo, yo empecé a trabajar en el año 79 en Noticias Argentinas sin tener la menor idea de la fotografía. Fui a, a golpear la puerta de una agencia de noticias porque quería trabajar, yo estudiaba historia. Y como vivía en una casa con mucha gente, mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, mi prima, unas, mi abuela y una señora al que le alquilaba una habitación porque no les alcanzaba para llegar a fin de mes. Me sonrío eh, porque digo, ¿lo tenemos que creer eso de que no tenías idea de la fotografía? No, no tenía idea, en serio, porque yo, mi, mi único... Mi, 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 estaba emparentado con la fotografía porque había hecho unas fotos absolutamente cotidianas de, 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 del grupo de, de, de alumnos. Eh, en, la, en el Nacional de Buenos Aires, donde yo hice el colegio secundario, y teníamos una revista, una revista clandestina, llamada La Voz de la Pop, en plena dictadura, y le poníamos fotos. Entonces me había quedado esa cámara y yo tenía idea del oficio, sabía revelar un rollo, copiar, pero realmente mi escuela de fotografía fue Noticias Argentinas, donde había muchos fotógrafos muy jóvenes, pero para mí eran señores grandes, tenían 30 años, yo qué sé. Y, y bueno, y esos fueron mis mis maestros, y me acuerdo mucho de la situación de esta foto. Esto es la marcha por la vida en el año 82, plena dictadura, y es un día donde la dictadura decide mandar todas las fuerzas policiales para que las madres no lleguen a la Plaza de Mayo. Esto está en diagonal sur, eh, a la altura del, de la calle Tacuarí. Y... Y yo hice esta foto y la foto siguiente ya estoy en el piso, porque atrás mío había caballos también y me atropellaron y quedé enroscado entre las patas de los caballos. Se me rompió el pantalón y bueno, la agencia estaba muy cerquita de ahí, yo fui y revelé la película y el editor, que se llamaba Miguel Ángel Cuarterolo, un tipo entrañable, fue mi gran amigo luego, eh, me retó mucho. Porque, y, y los demás fotógrafos también, porque lo que lo que decían es, este es el punto de vista de un manifestante. Este es el lugar donde vos estás en peligro. Eh, vos sos fotógrafo, no sos ni policía ni manifestante. Y acá estás mezclado en esto. Esta vez salió bien, pero, pero la mayoría de las veces sale mal. Eh, creo que esto me pasaba porque yo venía de una militancia política. En la década del 70, en el colegio secundario, venía de una militancia política y a veces. Con esta cuestión de la cámara, que, que era lo que decía, que, que la cámara la usaba como, como una herramienta política, como una herramienta en contra de la dictadura, a veces confundía estos roles. De todas maneras, yo creo que el fotógrafo documentalista, cuando está inmerso en este tipo de situaciones, siempre toma un riesgo. Ya, no sé, en la tablada en el año 89 yo ya tenía claro dónde ubicarme, qué estaba haciendo, y, y también creo que varios de los fotógrafos que participamos... De, de, de ese día del, del, del copamiento del, del cuartel en de la tablada por el MTP, también estamos en una situación de riesgo. Y hay que hablar de, de los fotógrafos que trabajan en situaciones de riesgo en la guerra, en, en Beirut, en Siria en este momento, en Afganistán. Hay, de alguna manera, una, un corrimiento de ese riesgo de, 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 del fotógrafo de lo que haría una persona que no tiene una cámara en la mano. Creo muchas veces que la cámara opera como un escudo, un escudo tonto, porque no es un escudo, o sea, si te van a balear, en la cámara no te va a parar una bala. Pero, por otro lado, también yo aprendí eh, que es interesante y, y oportuno eh, cuando uno tiene miedo parar. El miedo es como para mí la fiebre en la enfermedad. Tener fiebre... Decís, bueno, estoy enfermo. No, no, la cuestión no es bajar la fiebre, sino ver por qué viene la fiebre. Y creo que el miedo es el límite en donde, si lo cruzas, estás vos a la intemperie. Y yo, muchas veces me preguntaron, ¿no tuviste miedo en la dictadura? Viví con miedo en la dictadura, como vivimos todos. Pero con la cámara viví con miedo. Pero el miedo era el lugar donde ahí paraba. Eh, y, y fue el límite que me marcó qué cosas pude hacer y qué cosas pude no hacer. O sea, nosotros, digo, no solamente yo, sino la mayoría de los fotógrafos que trabajamos en ese momento, pudimos hacer este, estas fotos que son como símbolos en la época de la dictadura, pero ninguno pudo entrar a un centro clandestino de detención y, y fotografiar un, una sesión de tortura. Nadie lo hizo, nadie sabía dónde, dónde ocurría, pero si hubiéramos sabido tampoco lo hubiéramos hecho porque no hubiera sido posible. Entonces el miedo te detiene en algún momento. Y me parece que uno tiene que fotografiar hasta donde el miedo te deja. Eh, en la foto del juicio a las juntas, el rostro del doctor Estracera era la contracara del de rostro de los excomandantes. Pero falta la foto o el rostro del fotógrafo, tu rostro. Describime cómo hubiera sido tu rostro si alguien te hubiera enfocado en ese momento. Estaba llorando. Fue la única foto en mi vida que hice llorando. Eh, tenía... Tuve muchos amigos o un grupo de amigos desaparecidos en la época de, de la dictadura. Eh, fotografié a estos personajes durante muchos años, eh, desde el año 79 hasta que la dictadura cae en el año 83. Y la verdad que nunca pensé, como creo que la mayoría de los argentinos, que alguna vez íbamos a ver a estos, a estos asesinos sentarse en el banquillo de los, de los acusados. ¿no? De, o esto, de alguna manera nos diferencia con todas las dictaduras latinoamericanas, ni Chile, ni Uruguay, ni, ni Paraguay, eh, ni Brasil lograron esto. Y la verdad que fue un hecho eh, histórico, nosotros habíamos convencido, nosotros los que éramos editores o jefes de fotografía de, de los medios de, de la ciudad de Buenos Aires, habíamos convencido a Arlañán de que hubiese fotografías, porque al principio Arlañán era el, el presidente de la Cámara Federal que iba a juzgar a, a las juntas, al principio no, él no quería dejar entrar al fotógrafo, solo iba a entrar la cámara de ATC, que iba a grabar, iba a emitir un minuto por día del juicio mudo. A veces parece, cuando se lo cuento a algunos chicos jóvenes y demás, dicen, ¿cómo iba el juicio mudo? Bueno, sí, eso eran, era el momento, también hay que ponerse en el momento histórico, estábamos a menos de un año y medio del fin de la dictadura, era, una, una, era un juicio de mucho riesgo. De hecho, yo creo que este juicio fue... El que también, de alguna manera, abrió la puerta a todos los intentos golpistas de los Carapintadas. Y, y la verdad que estaba. Bueno, finalmente lo convencimos y él dejó que entrara un fotógrafo que iba a hacer lo que en periodismo llama un pool, o sea que el fotógrafo le iba a dar esas fotos, le iba a ser un fotógrafo de agencia a todos los diarios nacionales y a través de las agencias internacionales a todos los diarios del mundo. Hay que tener en cuenta que seguramente esta foto debe haber sido la tapa de. Tal vez el 40 o el 50% de los del mundo. Era un hecho histórico no para la Argentina, no para Latinoamérica, para Europa, para, para un montón de países. Eh, hay quienes comparan este juicio con Nuremberg. Eh, y hay quienes dicen que este juicio es más importante que Nuremberg, porque en Nuremberg los nazis fueron juzgados por tropas mil por los aliados, por tropas mil, militares victoriosas contra los nazis. En cambio acá la dictadura se había replegado, tal es, pero los militares todavía tenían cierto poder de fuego. Así que bueno, me acuerdo que hice esta foto muy emocionado, llorando y, y muy nervioso, porque a veces, eh, más allá de que ya hacía seis años que trabajaba en prensa, a veces uno tiene lo que se, lo que yo digo que es el miedo escénico. No es lo mismo fotografiar un partido de campeonato que la final de un mundial, por más que uno haya ido muchas veces a, a la cancha. Y en, y en este caso yo sabía que de mi cámara iba a salir una foto que iba a ser la portada o, o un, una foto importante para muchos diarios del mundo y entonces eh, también eso pesa en el, en el ánimo del fotógrafo. Y después hay una cuestión a veces que en la fotografía es fortuita, la cara de trasera o el, la mirada de trasera eh, entre medio de, de, de Galtieri y, y, y este que creo que es lamidoso porque por, por, el, por el traje me parece que es de la Fuerza Aérea, es, una, es fruto de la casualidad. Yo creo que en, en, en la fotografía documental... Hay mucho suerte también. Sigo con esta imagen. ¿Qué debemos entender y qué implicancias tiene para Eduardo Longoni cuando califica a quienes estamos viendo como personajes? <coughs> califico como personajes. Yo los califico como asesinos, ¿no? Eh, son personajes asesinos. Me parece que eh, hay una... Hay, hay algo como, como, como muy interesante en que la fotografía puede detener un instante histórico y a veces lo puede detener con, un, con una reflexión. Cada uno de los que puede ver esta foto la, la, la puede ver la ve en mudo, sin olfato, sin... Esto era un hervidero, estaba los organismos de derechos humanos, la gente que les gritaba asesinos, eh, había toda una cuestión de muchísima tensión, la Cámara Federal que, que quería desalojar la, la, la sala por los gritos, y sin embargo lo que se retrata es un instante que, que, en el que parece haber cierta serenidad, porque uno puede ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, puede ver primero la cara de Videla, que es el último, puede ver primero el ojo de trasera que está de este lado. <coughs> puede ver, de alguna manera, también leer como que el que inicia la, la hilera y el que la cierra son los dos generales como más conocidos de la dictadura argentina, quien inicia el golpe de Estado y quien eh, <coughs> lleva a la Argentina una guerra, Videla y Galtieri o sea, que a veces la fotografía, ese, ese microsegundo en el que se dispara el obturador, detiene un, un, un instante que tiene múltiples lecturas y que tiene, y que tiene múltiples lecturas y que se va leyendo distinto o se va leyendo año a año. o sea, esta foto, en algún momento me la pidieron para un manual de historia de, 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 de la provincia de buenos aires porque, bueno, retrata un hecho histórico, un hecho que, que fundacional de la democracia argentina. Entonces, calculo yo que un nene de, o un adolescente que lee esto y que lo lee con, con una cuestión histórica lo, lo mira desde, desde, otra, desde otro lugar que lo mire yo. O sea, para mí esta, hay algunas de estas imágenes que, como decía un, un periodista, se llama Alberto Amato, un compañero mío de, del diario Clarín, una vez fue a ver una muestra mía llamada Violencias y me dijo: Muchas de estas fotos guardan el miedo. Bueno, él vivió el juicio. Tal vez para un chico que lo ve, guardan el hecho histórico, no guardan el miedo. Porque el miedo no lo tuvo, no lo, no lo llegó a vivir. Entonces, digo, la fotografía es un mensaje que después tiene muchas maneras de interpretar. Roland Barthes, es un filósofo que escribió mucho sobre la, la fotografía. Dice que, que la fotografía es una imagen que no tiene código y que los códigos hay que lo modifican. Y parte de esos códigos que lo modifican es el contexto político y el otro código que lo modifica es el texto. El texto modifica mucho. O sea, no es lo mismo que veamos esta foto y que, y que tengamos claro qué es lo que está pasando que, que veamos esta foto y no entendamos quiénes son estos personajes. ¿no? Si volvemos a nuestro campesino chino, ese que no entendía la foto de las madres de Plaza de Mayo, y le mostramos esto, tal vez les dice porque están uniformados, que son militares, pero no sabe... ¿Quiénes son estos militares ni qué hicieron estos militares? La mano de Dios, la guerra de Malvinas y un fotógrafo con tanto talento como suerte conforman un conjunto virtuoso. En un partido memorable de la Argentina, decís que ese día Diego se convirtió en mito. Eh, ¿Por qué presuponés que Diego no guardó esta foto? Eh, porque yo creo que, que durante muchos años no quiso, no, no, no quiso admitir que fue con la mano, creo que tal vez eh, durante mucho tiempo temió lo que temió en el instante que siguió a, a, a la jugada, que es... Mirar fijo al juez de línea para que corriera hacia el centro de la cancha y no le cobrara mano, que, que fue el único que podría haberlo visto, porque si uno ve la posición del árbitro era difícil que lo viera. Eh, creo que también quiso jugar al. Él, él se dio cuenta que entró a este partido siendo el mejor jugador del mundo y, converti, y salió convertido en mito. Y los mitos muchas veces tienen. guardan en los pliegues de la memoria algunos misterios. Y me parece que. Que de alguna manera, el hecho de esta jugada tan controversial y después el gol más genial de la historia de los mundiales hace que sea como una especie de cuento. ¿no? Es un, si, si alguien se pone a escribir sobre fútbol y escribe el partido Argentina-Inglaterra después de la guerra, ganar la Inglaterra con un gol con la mano y con un gol donde, donde el mismo que hace el gol con la mano elude mitad del equipo inglés. Y después eso significa llegar a la semifinal del mundial. Alguien diría, bueno, yo qué sé, que es un cuento de Fontana Rosa o de Sacheri exagerado. Y sin embargo, eh, pasó, ocurrió, ocurrió en la realidad. En la trastienda me relatabas un encuentro con Diego vinculado a esta foto. Sí, porque en realidad cuando yo transmití, yo en esa época trabajaba para Noticias Argentinas. Eh, en esa época, nosotros, obviamente que todo esto es en película, había que revelar el rollo y hacer la copia, hacerle un epígrafe y transmitir la foto. Toda una cuestión que hoy agarramos con el teléfono y mandamos una <laughs> foto por WhatsApp de acá a cualquier lugar y llega con una calidad excepcional. Bueno, en ese momento eso no era así. Y, y esa foto, esa foto física. Yo al otro día se la llevé a Maradona. Nosotros teníamos muy buena relación con el equipo argentino que, que se alojaba en la concentración del Club América de, de México. Y entonces, bueno, al otro día estaban todos los periodistas, porque, bueno, Argentina ya, cuando, cuando va, uno va escalando la posición en el Mundial, van quedando menos equipos, entonces los periodistas de otros países van ahí. Argentina había ganado Inglaterra, iba a la semifinal del Mundial, y estaba todo el mundo. Y ahí es el, el día que él... Acuña esta cuestión de cuando le preguntan, pero el golfo con la mano, el tipo dice: No, no, fue en todo caso, habrá sido la mano de Dios, y ahí quedó lo de la mano de Dios. Cuando todos más o menos se habían ido, yo saqué la foto de mi bolso y se la regalé, y él la miró con una sonrisa pícara, y yo siempre pensé que la debía haber tirado en el primer tacho de basura que encontró para, para que eso no se viera. Y el año pasado, que se cumplieron 30 años, del de, de Mundial y del partido, es de este partido mítico, el 22 de junio del 86 creo que es el día del fútbol argentino, ¿no? porque ese día me acuerdo, me llamaron como a 25 radios para, para contar esta, esta historia, pero cuando se cumplieron 20, 30 años de, de que Argentina ganó el Mundial a la semana, nadie se acordó mucho de ese partido. El partido que importa, el Mundial de México, es contra Inglaterra, y me habían invitado a un programa, me había invitado Víctor Hugo a su programa en C5N, por la foto y la foto estaba puesta en un panel gigante y le hicieron una sorpresa y entró Maradona en el medio de, de, de esta charla y entonces vio la foto, Víctor Hugo me presentó y él dijo, ah, esta es la foto que me mandó en Cana. Finalmente lo admitió, alguna, 30 años después. Eduardo, se me ocurrió que la foto de la represión policial y la insistencia de los sindicatos... Eh, en los paros al doctor Alfonsín, no eran un buen augurio para iniciar tu propio estudio fotográfico. Pero deseché esa idea. Contame sobre ese momento. Bueno, yo me había ido de Noticias Argentinas. Eh, siempre fui, siempre trabajé como fotógrafo y como editor. Me pasó lo mismo en Noticias Argentinas y luego en Clarín y siempre fui un pésimo administrador. Eh, <laughs> Pero bueno, porque a mí lo que me importaba era la calidad fotográfica, rodearme de los mejores fotógrafos, intentar pagar los, que la, la empresa pagara los mejores sueldos. Y bueno, no había llegado a buen término en Noticias Argentinas y me tuve que ir en el año 87. Mi última nota de Noticias Argentinas fue el alzamiento cara pintada rico. Y bueno, empecé a trabajar con mi propia agencia con otros socios y empecé a trabajar en lo que sabía que era la fotografía documental y empecé a tener algunos clientes eh, sobre todo en Brasil, la revista Bella, algunos clientes en Argentina, otra una agencia importante de fotografía se llamaba Cover en España y yo cubría los, los, los hechos puntualmente de, de la realidad argentina, esto es un, una movilización de la CGT en, en Plaza de Mayo. Fue aquella que, para los que tenemos algunos años, la recordamos como la, la marcha de, de Modart, porque Modart, la tienda de trajes, estaba en, en Avenida de Mayo y Perú, y, y en un momento de, de la represión y del lío, alguien rompió las vidrieras y la gente se llevaba los maniquíes, los trajes, ya las medias, todo lo que había ahí. Y bueno, y ahí. Eh, en el medio de esta de esta refriega hay un manifestante que tira un palo y le pega a este policía que, que no tiene mejor idea que sacar su arma reglamentaria, porque esto no es un lanzagases, esto es una pistola 9 milímetros. Eh, disparar y bueno, eh, fue un único, se escuchó un único disparo porque la propia policía, lo, el propio jefe, supongo, de su, de, de, de su escuadrón, batallón, lo, lo, lo metieron para adentro en un camión. Se ve que, bueno, no, esta cuestión. Yo siempre digo que cuesta mucho en las sociedades sacar, la, la, sacar ciertas cuestiones que se hicieron costumbre. ¿no? Eh, estamos hablando del año 88, cinco años después de la recuperación de la democracia. La policía tenía estos métodos. De hecho, en el año 89, un año después, eh, cuando se produce el hecho de la tablada y el ejército recupera el, el, la tablada de que había sido tomada por un grupo guerrillero, hay cuatro desaparecidos. En plena democracia hay cuatro desaparecidos, porque el método del ejército argentino en ese momento era desaparecer gente. Y esto venía de la época de la dictadura. O sea que ciertos métodos represivos no se van de un día para el otro, con lo cual significa la locura de dispararle a, a un conjunto de, de, de obreros eh, desarmados. Bueno, ese día no hubo ningún herido de bala, lo, lo, que, lo que siempre me dio pensar que... Eh, el policía tuvo eh, peor eh, puntería que yo. Eh, lo cual la tuya fue una, muy buena. Lo cual es un, eh, la verdad que es, un, es una buena noticia. Un pullover en Malvinas. Mm. Háblame sobre esa foto. Bueno, eh, una de las cosas que, que a mí me interesaban en este libro, Imágenes Apuntadas, era contar estas historias detrás de las fotos, por lo cual no necesariamente ese grupo de fotos tenía que ser. Eh, el grupo de, de mis mejores fotografías. Ahora sino, sí la tenemos. Sino de, de, de algunas fotos que tuvieran una historia potente atrás. Yo fui a Malvinas dos veces, a los 20 años de la guerra y a los 25. Y esta es una foto que, que yo hice en, en el 2007. el 2000, Sí, bien digo, 2007, a los 25 años de la, de la guerra. Y la historia es que yo había, había estudiado bastante sobre la guerra para, para ir a hacer un reportaje que de alguna manera después se llamó un. un la guerra y la paz, un poco una, una cuestión que fuera cómo vivían los kelpers en ese momento y cómo estaba, qué eran los campos de batalla donde se había combatido y qué quedaba de esos campos de batalla, de restos de, de, de helicópteros, aviones, tanques argentinos, cocinas de campaña y demás. Y como había estudiado bastante, y a mí me parece que es importante todo lo que uno hace, como decíamos hace un rato, and, con antes de empuñar la cámara, lo que yo llamo de alguna manera la ingeniería fotográfica, antes de eso, yo me contacté con, eh, con un guía de, de, de campos de batalla en, en Malvinas, en Stanley, y le pedí, entre otras cosas, aparte de los campos de batalla, yo quería ir a, a retratar una, una granja, porque quería saber qué había pasado en las granjas en, en el medio de la guerra. Y él me contactó con un matrimonio que vivía en un lugar, en una casa, que fue... Que queda en Mont London, un monte que está muy cercano a Stanley, que fue donde se dio la última batalla de la guerra, la, la más feroz, la, la que terminó con el, la rendición del ejército argentino el 14 de junio del 82. Y entonces fui. Y él era eh, un tipo que odiaba profundamente lo argentino, odiaba a Maradona. Y odiaba a Maradona por el gol con la mano, porque decía que nunca le había pedido perdón a Peter Shilton. Y por suerte no era muy ávido de mirar cosas en Internet, porque si no hubiera visto que la foto del gol con la mano la había hecho yo, me hubiera odiado por... Por, por hacer por, la por, foto. Por, sí, por, por, <laughs> por estar cerca. Entonces me contó cuando íbamos hasta esta eh, granja que me dijo, porque él me hablaba a mí como si yo fuera un, no sé, un hijo de un general, me dijo, tus soldados, como si fueran mis soldados. Eh, entraron a esta casa y la saquearon, se llevaron todo, robaron y parece que hace un tiempo uno vino a devolver algo y bueno, cuando yo llegué, como yo creo que una de las virtudes que tiene tener un fotógrafo es ser curioso y preguntón y meterse, insistidor, bueno yo llegué y fotografié este matrimonio que eran muy amables y les pregunté acerca de, esta, de esto que me había deslizado Patrick, se llamaba Patrick Watts, el, 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 el guía y entonces ellos me dijeron, sí, efectivamente, el año pasado vino, un, nos tocó la puerta un, un, un señor con su mujer y con sus dos hijas y venía de volver, venía con un paquete y como nosotros lo, lo, lo atendimos, bueno, desenvolvió el paquete y era este pullover. Este pullover, me contaba a ella, es, eh, era de mi papá eh, y, y el soldado eh, lo que hizo fue... Habían entrado con una patrulla del ejército porque creían que ahí había eh, lo que se llama regladores en, en, en los términos bélicos, que eran aquellos que indicaban la posición del ejército argentino para que las fragatas que estaban alrededor de las islas bombardearan esas posiciones. Ellos creyeron que había eso en esta casa, entraron, se dieron cuenta que no había nada y estaban tan hambrientos que se comieron lo que había. El, el soldado este me, me contó, sabas se llamaba, que se comió tres panes de manteca al hilo. Eh, le agarró un ataque al hígado, seguramente, y se us usó este pullover. Vio este pullover en, en el piso alto de, de la casa y, y, y le hizo recordar a, a su familia el perfume de la ropa, de la ropa eh, limpia. Y él estaba mojado, embarrado. Se sacó esa ropa y, y con este pullover sobrevivió lo que quedaba de la guerra. Y lo hicieron prisionero lo devolvieron a Argentina. Y él siempre conservó este pullover. Y tenía este pullover en el living de su casa, con, enmarcado. Y él siempre, cuando yo volví a, a Buenos Aires, lo contacté y me contó esta historia, que él de alguna manera vivió esta cuestión de la guerra menos traumáticamente que el resto de los soldados. Casi todos sabemos que murieron tantos soldados en la guerra como los que se suicidaron luego ¿no? en, en la Argentina por, por no ser contenidos por una sociedad que, que, que les dio la espalda. Pero en algún momento empezó a soñar con la guerra, empezó a tener algunos problemas con su, con su negocio y decidió desmarcar el pullover. Eh, comprar cuatro pasajes, irse a Malvinas y devolvérselo a su dueño. Y me parece que esta historia es maravillosa eh, y que tal vez a veces una foto no refleja lo maravillosa de la historia, pero que el fotógrafo tiene que poder tener esa doble vía de lenguaje. Esta, este pullover con la carta que él había escrito en inglés para dejárselo, si por si no encontraba este matrimonio, yo le pedí a ellos que, que me lo dejaran fotografiar, pero la historia siempre me pareció tan potente que, que en este libro quise incluirla como, como una narración que, que me parece que tiene que ver con que la guerra, que es un, un espanto, eh, y que es como, como algo que nos conmueve hasta con, no sé, como esto, como el cementerio argentino de Malvinas, que es el lugar tal vez más triste del mundo para un argentino, también tiene ese tipo de gestos eh, que de alguna manera acercan al humano, ¿no? El, el tipo que que se salvó con ese pullover y que en algún momento siente que se lo tiene que volver a su, a su dueño porque ya cumplió la función de abrigarlo en esos días tan terribles. Esto se lo debería preguntar un tercero y no a vos, Eduardo. ¿Por qué consideras o por qué crees que tus fotos nos dejan tan marcados y tienen tanto mensaje? Eh, ¿Se lo preguntamos un tercero o te lo respondo no, yo? Me lo re preferiría que me lo respondas vos. Porque en realidad. Ninguna de ellas, y supongo que habrá muchas, pero las que son conocidas por todos nosotros, tienen, tienen una carga muy fuerte. mira una de las cosas que siempre me gustó, hay un, muchos fotógrafos que a mí me, me apasionan. Hay uno, un francés que se llama Roberto Doisneau que es muy conocido porque hizo una foto muy famosa que es un beso, el beso no de Del se llama una foto en París. Él decía que cuando fotografiaba fuera de París se sentía un extranjero. Se sentía un turista y que no podía. Esas fotos no, 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 no tenían la misma carga que tenían sus fotos de París porque él fotografiaba a sus vecinos, conocía sus problemas. Y yo me siento identificado con eso. Cada vez que fotografío fuera de los límites de la Argentina, siento que mi fotografía es media turística. Y, y de hecho, mis fotografías, casi diría yo que la, casi la totalidad de mis fotografías más conocidas están hechas en la Argentina. Porque a mí me interesa la Argentina. Me interesa, creo, conocer algo de lo que pasa en la Argentina. Eh, me interesa la política, me interesa la cultura argentina. Nací y viví toda mi vida acá. Y, y me parece que lo, que lo que sí tengo la sensación es que yo tengo un gran compromiso con la fotografía documental, con lo que está pasando. Aún hoy, si yo sigo fotografiando fuera de los medios periodísticos, sigo fotografiando lo que me interesa de la calle lo que pasa en la calle, un paro de la CGT o una manifestación del 2 por 1 como fue la, la, la última en la Plaza de Mayo. Me interesa lo que, lo que pasa y me parece que, que quizá lo que tenga es que estuve en muchos lugares por, porque la curiosidad me llevó a estar, por ejemplo, en todos los alzamientos carapintadas, en la tablada, en los saqueos, en la hiperinflación. Eh, es en, una en... foto comprometida. Sí, seguramente. Yo tengo, yo, tengo, yo tengo una cuestión comprometida con, con esta, acá estamos viendo la foto sí. de Eduardnot. No digo porque no es mía esta. <laughs> me encantaría, pero eh, sí, tengo, yo, yo me siento comprometido con la sociedad en la que vivo, porque durante muchos años eh, sentía el compromiso de mis amigos, el compromiso de, 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 de la gente a la que quería, era tengo una hija. Que, que nació acá, que estudia acá, que se quiere desarrollar acá y que yo quiero que este país eh, sea lo mejor posible, porque cuando tenemos nuestros hijos acá es como, como impensado no hacer algo por el lugar donde uno vive. La colección está incompleta. Néstor Kirchner y Cristina Fernández no están en la hilera de fotos que comienza con Raúl Alfonsín y termina con Carlos Menem. Hoy difícilmente se puedan completar. Pero, ¿pensás continuar con esa galería? No, mira, eso fue en el 2008. Eh, yo estaba trabajando en Clarín y lo que quería hacer era. Eh, mi proyecto ahora se cumplían 25 años. En diciembre del 2008 se iban a cumplir 25 años del regreso a la democracia. Y yo, eh, con esta cuestión de investigar y de la historia que siempre me, me, me apasiona, dije, bueno, la Plaza de Mayo es la caja de resonancia de la política argentina, desde, desde el vamos, ¿no? El cabildo abierto fue, la gente se agolpaba en lo que en ese momento no era la Plaza de Mayo, pero, pero que físicamente es la Plaza de Mayo. Y entonces se me ocurrió que quería llevar a los actores de la, de, de la democracia a la Plaza de Mayo, entre ellos las madres de Plaza de Mayo, los excombatientes de Malvinas, los familiares de, 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 o sobrevivientes de la AMIE, de la Embajada de Israel, eh, bueno, di, de, actores científicos que hubieran trabajado durante la, la época de la democracia, pero lo importante eran los presidentes. Y yo quería fotografiar a los presidentes que le hablan en general a la Plaza de Mayo llena, en la Plaza de Mayo, en ese lugar bajando a, a las baldosas del pueblo. Eh, no pude fotografiar a Néstor y a Cristina porque ya habían empezado las diferencias entre Clarín y, y, y el gobierno y el kirchnerismo y más allá de que hice todo lo posible por hacerlo porque tratando de convencer sobre todo tenía algunos vehículos que me llegaban hasta Néstor de que era un proyecto mío más allá de que iba a salir en Clarín, bueno, pero el proyecto finalmente iba a salir en el diario, entonces ellos no quisieron posar. Eh, pero para mí... Hubiera sido importante tener a todos los presidentes de la democracia, y lo que yo fui haciendo era elegir qué lugares quería de cada uno. O sea, a Alfonsín lo retraté de espaldas a, al, al Cabildo. Cabildo, porque ahí había inaugurado la democracia, la nueva democracia, desde los balcones de, desde, del Cabildo. A Menem lo hice al lado de la fuente, porque la fuente significa, en esa foto tan famosa de, la, de las patas en la fuente, del 17 de octubre del 45, tiene mucho que ver con el peronismo. Y a De La Rúa eh, lo quería fotografiar de espaldas a la terraza de la que se había ido unos años antes en helicóptero. Eh, por suerte, todos los presidentes aceptaron, lo cual para mí fue una rareza, porque es difícil, sobre todo por ejemplo para De La Rúa, bancarse ir a la Plaza de Mayo después de lo que había sido el desastre del final de su gobierno. Pero sin embargo, yo creo que a veces. Eh, el, el hecho de, de posar para la posteridad eh, a veces convoca a algunos personajes impensados en algunos lugares también impensados. Eh, a Jorge Bergoglio no le gustaba que lo fotografiaran. Supongo y me pregunto que a esta altura ya se habrá acostumbrado. Sí, creo que sí. sí. ¿Qué fotos te gusta más o es la que más te llama la atención del Papa Francisco? Y me refiero a, la que han, a las tantas que han tomado tus colegas. Mira, hay muchas fotos del, del Papa que me parecen conmovedoras, fotos que tienen que ver con, con, con las palomas, eh, fotos que tienen que ver desde el Papa Móvil, fotos que tienen que ver con distintos personajes de la, de la, de la política. Pero una de las fotos... Que, porque los fotógrafos también somos envidiosos. Una de las fotos que me hubiera gustado tomar. Yo te iba a preguntar, ¿cómo sería la foto que le sacaría Eduardo Longoni? Bueno, en la, esta ingeniería que dice que hace. Una, una de las fotos que yo envidio que alguien haya hecho, que lo hizo el fotógrafo del Vaticano, es la foto de Francisco de Bergoglio con el Papa saliente, que no es un Papa muerto, y que desde la Edad Media no se da eso. Hay una Ratzinger. foto de los dos Papas que es una de las primeras fotos que le toman a Francisco, que están los dos arrodillados, como el papa que resignó su, su papado, no sé cómo, si se dice así en la Iglesia Católica, eh, Benedicto, eh, sigue, sigue con su hábito de papa. Entonces están los dos papas arrodillados, no se ve cuál es cuál, y me parece una foto increíble, porque sabemos que hubo dos papas en la Edad Media, pero no tenemos el registro. En cambio acá, esa es una foto que me parece histórica, pero histórica en el mundo, en la dimensión de la Iglesia Católica, que tiene tantos siglos. Eh, esa es una foto que me, me hubiera... Es, es la foto del Papa Francisco que me hubiera gustado tomar. Eh, y esta que estamos viendo acá es una foto que también tiene su, su. se resignifica con el tiempo. Porque en su momento era una foto de Bergoglio revisando unos papeles, una cuestión de intimidad. Pero es lo mismo que nos pasó cuando vimos las fotos de, de Juan Pablo II en su juventud, cuando, cuando no, no era papa. Tienen una, una cosa de intimidad, ¿no? El, el papa en un hecho cotidiano, con una tapa de electricidad ahí mal, 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 mal puesta, con un teléfono viejo, con un sobre con cinta scotch y con la, la puerta entreabierta. Esa, esa cuestión que tiene. Que tienen los humanos, ¿no? Que antes de convertirse en papas. Eduardo, muchas gracias. Realmente ha sido un gusto este, esta charla contigo. ¿eh? No, gracias por la invitación. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.